Hola seguidores de Angelita TV, gracias por verme. Hoy les traigo un nuevo tema muy interesante para todos los peruanos que quieren saber mucho sobre los venezolanos. Bueno, yo les comento, yo soy colombiana y vamos a conocer cuánto es el costo por tierra que tiene que pagar un venezolano para llegar hasta Chiclayo y otros hasta Lima. En el caso de Valencia a San Cristóbal en bus, son 4 soles. Si hablamos de San Cristóbal a San Antonio, eso les da un valor, y que es en taxi, son 10 soles. Cuando ya llegan, que están en San Antonio, de ahí tienen que caminar el puente fronterizo, que es ahí con Colombia, que es cuando llegan a Cúcuta. Ahí cuando llegan a Cúcuta, el valor que tienen, que es de 87 dólares. Que es lo que tendrían que pagar. Que les decía de los 87 dólares, obvio, también comprende desde la frontera de Cúcuta hasta Rumichaca, que es hasta Ecuador. Entonces, ese valor comprende todo lo que les venía diciendo de los 87 dólares. Y del puente de Rumichaca, al terminar en taxi, les va a costar 5 dólares. Del terminal que has llegado a Rumichaca, tienes que ir hasta el terminal de Guayaquil, que te va a costar por lo menos unos 17 dólares. Del terminal de Guayaquil a Chiclayo, Perú, son unos 25 dólares aproximadamente, o sea, el costo que tienes. Y llegas al hermoso Perú y maravilloso y grandioso Perú, lleno de grandes oportunidades. Ahora vamos a saber el costo de Chiclayo hasta Lima, que les venía mencionando. Entonces sería de 60 soles, porque ya has llegado a Chiclayo y el costo, sí, para los que se quieren ir a vivir a Lima, y bueno, eso es lo que cuesta en bus. Bueno, el costo total de todo eso es de 152 dólares aproximadamente, porque pueden variar, de pronto encuentren otros costos menos o otra estrategia, pero yo estoy diciendo más o menos para que todos los peruanos estén enterados cuánto como venezolanos ustedes les cuesta venir hasta Perú, ¿no? O hasta Chiclayo o hasta Lima, ya depende de la decisión que tome cada uno. Espero que les haya gustado este video, que les haya ayudado, y cualquier cosa me pueden comentar. Y suscríbanse a mi canal de Angelita TV. ¡Chao!